El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, se ha referido a la tragedia del pasado 1 de octubre en este distrito y de las medidas que se adoptan. Debido al acontecimiento de esta explosión que todos conocemos en Barranca Bermeja, pues se ha venido adelantando una comisión por parte del CTI para investigar no solo las causas de la explosión, sino que también la Superintendencia de Servicios Públicos esta semana se va a enviar una comisión también para investigar los posibles expendios que hay en Barranca Bermeja que están funcionando de manera irregular, ilegal, sin un tipo de control y sobre todo pues poniendo en riesgo la vida de los habitantes y de quienes comercializan estas pipetas o estos cilindros de gas. El mandatario de los santandereanos no descarta ninguna hipótesis en relación con las causas que pudieron originar la tragedia, pero dejó en manos de las autoridades competentes las investigaciones de rigor. Esta es materia de investigación y no podemos asegurar nada al respecto. Aquí la primera hipótesis que existe es que hubo una mala manipulación por parte de la persona que allí expende los cilindros. Está todo en materia de investigación. Ayer también se habla de unas posibles amenazas extorsivas hacia este comerciante, pero todo está en materia de investigación. Son hipótesis que se están determinando para saber cuáles fueron las causas de esta situación. Finalmente, Aguilar Hurtado se refirió al estado de salud de los menores que resultaron heridos en el trágico suceso. Sí, nosotros tenemos que informarles que pues hay confirmar que hay los siete menores que están en los diferentes centros asistenciales en Bucaramanga. Hay un menor de 12 años, que es la niña Sara Sofía, de 12 años, que está en unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Santander, con una condición crítica, su pronóstico es reservado. Mauren Sofía Márquez, de 13 años, que está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Internacional de Colombia, con quemaduras de quemaduras múltiples, en un estado crítico, al igual que Tomás Santiago Bernal, de 7 años, que está en la unidad de cuidado intensivo también del HIC, con quemaduras múltiples y su estado también es crítico. Por lo pronto, las investigaciones continúan.